Es un placer hablar contigo porque como madre de un niño con autismo siempre me, me gusta hablar con profesionales, con, con psicólogos que estéis en el día a día conociendo a muchas personas con autismo. Te quería preguntar lo primero, desde tu perspectiva profesional, ¿cómo, ¿cómo definirías el autismo, que es algo que sabemos tú y yo que es tan difícil para que todo el mundo lo, lo pudiera entender? Yo lo definiría como un conjunto de características que pueden generar dificultades en la comunicación, en la interacción social y en el juego. Es un trastorno del desarrollo que tiene su origen en el desarrollo del cerebro. Sabemos poco sobre el, sobre el origen real. Pero bueno, esa es la definición. Pero... Y la en el día a día, sí. claro. Y en el día a día, eso que yo acabo de decir, cómo se ve. Para mí, como madre, el autismo yo creo que es algo que no debe nunca tapar a la persona, eso de entrada. O sea, las personas con autismo es cierto que tienen una discapacidad social, por decirlo de una manera, una, unas mayores dificultades sociales. Fue una de las cosas primeras que yo vi que mi hijo no jugaba. Uh -huh. En la comunicación, en el lenguaje, mi hijo hablaba y dejó de hablar, que ahora sé que es un motivo para salir corriendo a buscar ayuda profesional. Pero más allá de todo eso, cuando conocemos a una persona con autismo o cuando nos dicen que una persona que queremos tiene autismo, sigue siendo esa persona. Sigue siendo Javier, sigue siendo Jaime, sigue siendo Laura o sigue siendo Francisco. Si intentamos poner el foco en la persona en lugar del diagnóstico, Va a ser más fácil entenderlo. Tú trabajas con adultos, eh, la mayoría tienen, si no me equivoco, alto funcionamiento o Asperger, ¿verdad? Sí. Mi, mi universo es un poco distinto, porque yo lo que tengo es un hijo que va a hacer ahora 12 años. Lo que veo sobre todo son niños, eh, los inicios del diagnóstico cuando son niños de 2, 3, 4, cinco años, hasta la adolescencia tal vez, y más afectados, la verdad es que más afectados. Cómo distinguirías o cómo definirías el Asperger y el alto funcionamiento frente al al general al autismo? Es difícil, es un espectro es muy amplio, pero pero ya ja me entiendes. Esta esta punta del iceberg de i de la alta capacidad y del Asperger. Hay diferencias importantes, como por ejemplo que las personas que tienen diagnóstico de síndrome de Asperger no está asociada a dificultades a nivel de aprendizaje, a discapacidad intelectual. Em eh, También puede que tengan competencias de comunicación verbal, es decir, que tú los veas que hablan y se desenvuelven, pero sí que hay una dificultad en comprensión, ¿no? Y en como las, lo más complejo de la comunicación, en las bromas, en la ironía, lo más elaborado. ¿Vale? Entonces sí que esa puede ser la diferencia. Y luego hayas tocado una parte que es súper importante y es el tema de las altas capacidades. ¿Qué es tener autismo de alto funcionamiento, ¿no? Alto funcionamiento comparado con qué? ¿O cómo se define el alto funcionamiento? Lo que sí, digamos, que sabemos es que hay perfiles, hay personas que van a tener dificultades de comunicación muy importantes. O dificultades de comunicación menos importantes. O dificultades de comprensión de lo que les rodea, ¿no? del entorno. Sobre los mitos, que hablamos ahora uno de las altas capacidades, sí. tú como madre y desde el blog, ¿qué te encuentras sobre los mitos que te escriben? Una cosa que, que comento a veces, que me ha pasado con frecuencia, y es que cuando... Llego y digo que tengo un niño con autismo, y además otros padres que tienen niños con autismo también me han contado qué, qué les pasa. Eh, pues lo típico, el panadero, el compañero de trabajo, la vecina de tu madre te pregunta: ¿Y qué hace? ¿Qué sabe hacer? Y es como: ¿A qué te refieres? O sea, no, no, que son muy buenos estos chicos, son muy inteligentes, más que la media, tiene... son muy buenos en música, en matemáticas. Y, y yo le explico que no, o sea, que no necesariamente. Ahí hay un mito vinculado a que son pequeños genios que, que es algo a erradicar. O sea, pueden ser genios, igual que lo puede ser alguien que no tenga autismo, pero no tienen por qué ser genios. Y luego hay muchos mitos muy básicos. La gente cree que, que en, en mi plano, que son niños más afectados, que no te van a mirar a los ojos. No es verdad. Mi hijo, por ejemplo, te mira a los ojos perfectamente, tiene sonrisa social preguntan si le puede tocar, le gusta que sí, claro, no hay cosa que le guste más en la vida que como llamo yo el cachorreo, que juegues con él a las cosquillas. O sea, es, es verdad que hay muchos falsos mitos y muchos vienen vinculados de, de lo que se ha contado en películas y en series de televisión. Y fíjate, respecto a esos tipos de mitos, yo creo que, que la gente con Asperger tiene todavía mucho más que combatir. No sé, no sé tú cómo lo ves, ¿cuántas sí. veces te recuerdan a Sheldon Cooper? Al... Bueno. Todo, todo el tiempo, todo el tiempo. Creo que por un lado al principio decíamos, ay, qué bien, que hay un personaje que visibilice, pero luego lo que ha hecho es generar la sensación de que todos tienen una capacidad excepcional. Si me lo preguntas en mi día a día, yo sí he visto personas con Asperger que son capaces de ir al detalle o identificar un error que nadie más había podido identificar, súper minuciosos, pero no creo que sea una condición que esté directamente relacionada con su diagnóstico, es decir, que todos lo tengan. Yo creo que es como cuando se juntan muchas cosas. Entonces creo que el mito lo que hace a veces es que para las personas con aspergeres como intentar pensar que esas dificultades no son tan dificultades. Yo he conocido adultos que te dicen, no, si mi madre toda la vida estuvo de médicos, como dicen, de médicos y de psicólogos y le decían, pero cómo va a tener autismo, señora, si habla. ¿Cómo va a tener autismo si sabe leer? ¿Cómo va a tener autismo si mire lo listo que es? Y yo creo que eso no es la parte importante. La parte importante es que sí que tenemos que hacer una adaptación y un apoyo para permitirles desarrollarse. Y luego, ya, lo mejor de todo es cuando te dicen que Einstein también tenía Asperger, sí. que Bill Gates también tenía Asperger, que Newton tenía Asperger. Creo que en el día a día eh, las personas con Asperger se merecen. Y con autismo, claro, se merecen el respeto a esas dificultades. ¿no? A mí, un, uno de nuestros, de nuestros trabajadores me decía eh, en, la, en la reunión de discapacidad, en el tribunal de discapacidad, le preguntan: eh, ¿Puede usted enviar una carta? Y entonces él dice: Sí, yo podría enviar una carta, pero necesitaría adaptación para que al me acompañara a correos, que el entorno de correos me permitiera enviarla, eh, saber exactamente a qué hora puedo ir, que haya menos jaleo, entonces. La carta física yo lo puedo hacer, pero necesito una cantidad de adaptaciones en el entorno para que me permita hacerlo. Entonces a veces, sobre todo en la parte de comunicación, dicen, si habla es que me comprende todo. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un, un apoyo para que lo puedan entender. Mm. Volviendo cuando has comentado el tema de Einstein y Bill Gates y demás, que todo se rumorea, que, que tenían autismo, eh, yo creo que ahí está vinculado, fíjate, a, a que muchos padres necesitamos encontrar mecanismos con los que afrontar algo tan difícil como es un diagnóstico de autismo porque cuando a mí como madre me dijeron tu hijo tiene autismo yo me acuerdo perfectamente tenía Jaime tenía dos años y pico yo tenía un bebé recién nacido tenía un mes mi hija la tenía al pecho cuando las dos psicólogas delante de mí me lo estaban diciendo y es un diagnóstico muy complicado de asimilar porque te están diciendo tiene algo que no sabemos cómo va a evolucionar que además parte de la observación no es una prueba médica no es algo que yo ya he hecho una prueba y te diga toma mira ves sí. lo pone aquí, tiene autismo, no es como otras discapacidades otros trastornos en este sentido y no sabemos a dónde va a llegar. De hecho la psicóloga que me atendió me dijo literalmente dos cosas que no se me olvidarán en la vida una fue tu hijo es como una cajita de sorpresas, no sabemos qué es lo que nos va a ir dando hay que trabajar con él y ya veremos dónde llega. lo mismo acaba llegando a ser una persona pues autónoma y, y que se puede valer en la vida con una adaptación mínima cómo puede acabar siendo una persona con una, pues, una discapacidad importante, que al final es lo que ha acabado siendo. O sea, mi hijo está bastante afectado. Eh, y la otra cosa que me dijo además fue, sería mucho más fácil si fuera un síndrome de Down, porque si fuera un síndrome de Down, sabría un poco más lo que, lo que podría contarte a partir de ahora. Y, y es que es verdad, nos sentimos muy huérfanos, entramos en un proceso muy complicado de asimilación, de intentar buscar cómo reaccionar a esto que te han dado de la mejor manera para tu hijo. No tenemos mucha ayuda, nos sentimos muy huérfanos por parte de todo el mundo, por parte de los médicos, por parte de los profesionales, de la psicología muchas veces que nos están dando estos diagnósticos y que luego no pueden darnos más, no nos pueden llevar de la mano en otra dirección. Y el decir, mira, es que este tuvo autismo, Bill Gates tiene autismo y fíjate, son genios, son gente exitosa. Hay mucha gente a la que le puede dar un poquito de calor al corazón, le puede ayudar a tirar para adelante. Entonces, yo hasta ese punto lo puedo entender. O sea, esos, esos mecanismos de defensa que las familias necesitan para seguir adelante, yo los respeto muchísimo. Distinto es que procedan de profesionales, que tú sabes que sí que están llegando también, o de publicaciones supuestamente profesionales, de asociaciones supuestamente profesionales, o por lo menos con el asesoramiento de profesionales, que todavía están perpetuando un poquito todos estos falsos mitos, todas estas simplificaciones que, que partiendo desde ese lado, desde luego, yo creo que no, no ayudan en absoluto. Sí, estoy de acuerdo. Creo que además, eh, que lo hablábamos alguna vez, la incertidumbre es muy difícil de gestionar, porque sí. claro, ante algún diagnóstico donde porque ha pasado no lo sabes, cómo evolucionar no lo sabes, cuál va a ser el desarrollo no lo sabes. Eh, claro, hay que buscar de dónde cogerse, por dónde empezar. Lo que, lo que yo sí creo que es interesante es saber que con los apoyos correctos pueden tener una vida autónoma, pueden trabajar y pueden desenvolverse. Eso creo que es importante, no perderlo de vista, que van a crecer rápido, sí. porque a veces hablas, se habla mucho de niños y los niños y los niños, y luego cuando desafortunadamente eh, se van yendo los servicios o los apoyos y te encuentras con adultos que ya no tienen esos soportes que tenían cuando niños. Eh, es cuando también yo creo que las familias vuelven a tener esa sensación que me que contabas de esa soledad, ¿no? De, de, vale, y ahora tiene 25 años, ¿qué hacemos? ¿No? Vuelve, yo creo que el, ese proceso. Y sí que se necesita mucho más apoyo. Pero además de apoyos, yo creo que es un trabajo en, en cómo les entendemos y cómo les vemos. ¿Qué les dirías tú a los padres o a los adultos en general que tienen niños a su alrededor? que deben estar pendientes, que deben ser como signos de alerta para decir, uy, va, a este niño vamos a llevarle a que un especialista lo vea y descarte o, o decida si hay que trabajar algo, porque fíjate, una cosa que yo sí, sí que he visto a mi alrededor es que tenemos niños a los que un día ha comido una fresa y le ha salido un granito y le llevamos corriendo al médico sí. para ver si tiene alergia a las fresas. Y si no, que me lo descarten, no pasa nada, pero que le miren, o sea, con temas físicos enseguida buscamos ayuda. Yo creo que es importante que en los primeros años tengamos en cuenta que eh, cuando hay cosas raras o como signos de alerta, no siempre tienen que derivar en un diagnóstico de autismo, pero sí que tienen que ser atendidos. Claro. Porque si no es autismo, pero es un trastorno de lenguaje o es un retraso madurativo, igual la intervención le va a ayudar. Pero, ¿sabes qué? Creo que es interesante el ver cómo a medida que vamos creciendo, nuestro entorno nos va pidiendo más cosas, que hagamos más cosas. ¿no? Cuando un bebé recién nacido, con que te mire más o menos es suficiente. Pero a medida que ese bebé va creciendo, queremos que nos sonría, queremos que se entere de lo que está pasando a su alrededor, queremos que, nos, que nuestras expresiones faciales le sirvan de referencia. Esa es una parte muy importante en cómo los niños, y hay muchas investigaciones al respecto, Usan a los adultos de referencia ante una situación nueva, ¿No? Imagínate, llega un adulto que no conozco. Lo primero que hago es mirar a mi madre y decir, a ver, este, este señor, el, el, ¿me puedo acercar? ¿Es de fiar, ¿Es de fiar sí. o no? A ver qué cara hace mamá. Si mamá hace cara de bien, me acerco. Si mamá hace cara de no, sí. por ejemplo, en ese caso, niños que tienen eh, dificultades en el desarrollo eh, no tienen esa información, no buscan esa información. Eso es importante. Ante situaciones que sean muy llamativas, ¿cuál es la reacción del niño? No, situaciones, imagínate, un rudo muy fuerte, una situación de miedo. ¿Cómo reacciona el niño? El desarrollo de la comunicación también. Es verdad que la comunicación no tiene un desarrollo lineal, pero sí que tiene que llamar la atención que antes de los dos años no tenga palabras o que las pierda. Entonces la comunicación es muy importante. Y fiarnos también de esa sensación interna, yo también soy madre, que tenemos de algo pasa. Y a veces, desde las familias, eh, son las familias las que han hecho presión y han logrado que los profesionales les den un diagnóstico. Porque es la familia la que le dice, algo le pasa, algo le pasa, yo sé que pasa algo. Aunque el profesional a veces puede haber algunos que digan, tranquila, es que ya pasará, ya hablará. No, es importante saberlo. Pero estoy de acuerdo contigo en que a veces con cosas físicas sí que nos llama mucho la atención y de pronto el juego, que es algo que tú también mencionaste. El juego simbólico es importantísimo, el juego simbólico que es... Pues el jugar a dar de comer al muñeco, a que el avión vuela, el avión de juguetes, sí, que, que, que es un pilar fundamental del juego y que hay veces que, que los niños contando no llega nunca. Y sobre todo que, que hay primeras señales que salen en el juego también, que tú lo comentabas, ¿no? El, el alinear los juguetes, el que los juguetes se están usando para otra cosa. Entonces tengo el coche, pero no juego con el coche rum, 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 juego con el coche a darle vueltas. Eh, entonces, esa parte del juego creo que es importante estar atento. ¿no? Hay peculiaridades, pero esas peculiaridades siempre tienen que ser vistas. Fíjate, yo con, con Jaime, te voy a contar un poquito cómo fue mi proceso. La negación, siempre digo que la pasé previa al diagnóstico, porque eh, Jaime era un niño que llevaba una evolución que yo consideraba normal. Él jugaba, empezaba a decir sus primeras palabras y en torno a los 18 meses dejó de hacerlo. En torno a los 18 meses eh, coincidió que nos habíamos mudado de casa, con lo cual yo dije, esto es la esto no pasa nada, es porque nos hemos mudado. Y, y perdí un tiempo precioso también en el que yo ya ja sospechaba ese, ese radar que tenemos las, las madres, los padres, familiares a veces cercanos, a mí me, me saltó. Era el primer niño de la familia, yo no había tenido relación con niños durante muchos años, con lo cual tampoco estaba muy al día de cómo eran las etapas, los hitos evolutivos del desarrollo de los niños. I, pero algo me decía que no iba bien. Y yo buscaba en internet y me encontraba todo el listado diagnóstico. Y yo lo miraba y decía: Es que mi hijo no es así, no es autismo. ¿Por qué? Porque él me mira, él quiere el juego, él quiere el contacto, comparte intereses. Vale, luego esto otro sí podría encajar, pero como esto otro no, yo me agarraba al esto otro no y a algunas opiniones de algún. algún pediatra, algún tal que le quitó hierro, diciendo, tú espera, que ya ja llegará, que ya ja llegará. Y yo creo que esa etapa de negación la viví previamente. Luego, llegado un momento en, en no, venga, pasa algo y vamos a mirarlo. Y fue cuando recibí el diagnóstico, pero el diagnóstico fue como un repulsivo para mí. O sea, ya no hubo negación a posteriori porque fue como, vale, la he pasado antes, he estado perdiendo el tiempo, me has puesto sobre la mesa lo que le pasa a mi hijo, ahora lo que quiero es que me pongas deberes y ponerme ya a trabajar para intentar llegar lo más lejos posible con él. Deberes que es difícil que te pongan, también te digo, también lo sabes. Te voy a contar algo personal. Hubo algo que me ayudó y es que como yo escribo un blog, El blog lo empecé a escribir antes de saber que mi hijo tenía autismo. Cuando estaba embarazada de mi segunda hija y Jaime era un bebé, me acuerdo de una conversación con un amigo mío que no era padre, que decía que los padres siempre depositamos muchas expectativas en los hijos. que aunque no queramos siempre tenemos un fondo ahí queremos que sean buenos estudiantes queremos y que si no cumplen esas expectativas nos decepcionan y yo le decía que no que me da igual que yo mi hijo me da igual de quién se enamore me da igual qué opción tenga en la vida para para ganarse la vida yo lo único que quiero es així, que sea feliz y buena gente y en aquel entonces escribió un textito que se titulaba así que yo solo quiero que mi hijo sea feliz y buena persona porque para mí la bondad es algo que está bastante menos valorado y es muy importante Cuando me dieron el diagnóstico, el primer día no, pero el segundo me acuerdo que me fui a buscar ese texto que había escrito un par de años antes y me lo leí. Y dije, es que esto, o sea, esto que tengo que ser consecuente conmigo misma, esto que yo dije, quiero que mi hijo sea feliz y buena persona, sigue siendo posible. O sea, es algo que a lo mejor incluso, es incluso un poquito más fácil ahora, no lo sé. Pero es el empeño que yo debo tener y debo ser consecuente con esto. Y eso me ayudó a mí mucho. Hay padres que tienen que pelearse mucho con los pediatras para conseguir el diagnóstico, hay otros que no se tienen que pelear tanto y se lo dan enseguida. Es algo que yo creo que ha mejorado mucho desde que mi hijo va a hacer ahora 12 años. En 10 años cada vez los pediatras, la gente en los servicios de atención primaria están más formados, localizan antes y diagnostican antes. Pero tenemos una asignatura pendiente importante con qué se hace después. Yo me sentí muy huérfana y es la, la percepción que recibo de todas las familias que reciben el diagnóstico de autismo. Vale, nos han dicho que nuestro hijo tiene autismo. ¿Y ahora qué? ¿Qué colegio elijo? ¿Qué profesional me va a ayudar para intentar sacar todo ese potencial que, que él tiene dentro? ¿A dónde me dirijo? Estoy perdido en un montón de intervenciones, el teach, el qué es lo que hago. Eh, tú, como profesional, ¿qué, les, qué, ¿qué pautas les dirías que deben seguir para que no se sientan tan huérfanos? Y bueno, y no sé si coincides en esta percepción, a lo mejor no. Sí, sí, coincido en que, el, en que la comunicación del diagnóstico es un momento importante porque aterriza. Las necesidades, incluso mira, yo lo veo en adultos que han sido diagnosticados hace poco, ¿no? hace 5 o diez años. Y sí que ese diagnóstico les ayuda a decir, hombre, mira que esto que me ha pasado en la vida tiene una razón. ¿no? Lo que yo siempre recomiendo, que, que también lo he visto en tu blog, es que tenga evidencia científica. Yo sé que suena muy repetitivo el, el no os metáis por ahí donde dice cura de autismo. No, es mentira. Eh, pero es importante es importante hay un montón de gente que se deja su vida investigando para mejorar la calidad de vida de las personas con, con autismo entonces hay que creer algo no hay que creer que eh, todo lo que es el la, potenciar la comunicación la interacción social el aprendizaje estructurado el que podamos darles un entorno que sea predecible no que sea estático que sea predecible eso también ayuda porque creo que no hay que olvidar esa parte emocional, ¿no? Cuando te dicen y te encuentras, supongo que lo has hecho y mucha gente lo ha hecho, ¿no? Cuando pones autismo en, en, la, en internet, lo primero que te sale, ¿no? Es eh, apoya la comunicación, es cura para el autismo. Sí, eso es terrible. O eso es vacunes. una cosa que intento dejar. Bueno, las vacunas. Mi hijo tuvo ese tipo de autismo, porque, tipo, entiéndeme, sí. pero que empieza una evolución aparentemente normal. Ahora ya sé que no lo era tanto, pero, pero que era aparentemente normal. Y fue hacia atrás. Ahora, yo ya sé que cualquier marcha atrás en el desarrollo de un niño es motivo para ir corriendo a buscar asesoramiento profesional y que mire a ver qué es lo que pasa. Pero fue precisamente parte de que, de que este autismo regresivo, que culparán a las vacunas. A ver, hay que dejar meridianamente claro: las vacunas no tienen culpa de nada y al contrario, las vacunas hay que agradecerles mucho y a los niños hay que vacunarles. Pero además de las vacunas, vienen otro tipo de intervenciones muy discutibles. Como te contaba, te sientes huérfano porque te dan un diagnóstico y te encuentras que no sabes. Estás asumiendo emocionalmente eso, que no es fácil, que es una carga importante. Estás intentando entender qué es el autismo, que tampoco es fácil. Seguir con tu día a día en el trabajo, en escuelas, con otros hermanos, con transmitir eso a la familia, a abuelos, a tíos, a quien sí, a quien no. O sea, son como muchas cosas a la vez y además, sin una preparación previa, muchas veces tengo que decidir ahora en manos de quién pongo a mi hijo nos sentimos muy 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 huérfanos los médicos no te llevan de la mano yo lo comparo muchas veces con una sobrina que tengo que tiene diabetes más pequeñita que, que lo que era mi hijo pero bueno muy pequeñita le diagnosticaron diabetes de tipo 1. es un problema hay que asumirlo hay muchas cosas en común puede haber negación puede haber pero realmente es que tienes un diagnóstico y tienes un médico que te dice va a ser duro no vas a dormir tienes que estar muy pendiente del niño pero si haces esto 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 y esto todo va a ir bien a nosotros no nos pasa eso y esa orfandad eh, hace que muchas veces caigamos en los cantos de sirenas de gente que nos vende algo que es imposible, porque tu hijo es lo que tú más quieres en el mundo. Si alguien llega y te dice, puedo curarlo, ¿quieres creerlo? O sea, ¿quieres creer que eso es así? Por mucho que te repitan, no es una enfermedad, es una característica de la persona, no se cura. Claro que tienes que trabajar para que alcance un potencial máximo y sea feliz en este mundo, pero, pero no se cura, el autismo va a estar presente siempre. Te explican... Tal se curó. No te paras a pensar si a lo mejor era un falso diagnóstico o alguien mal diagnosticado, que también pasa. Que hay veces que yo he conocido niños que les han diagnosticado con autismo y luego no era autismo, luego era un trastorno específico del lenguaje, era otra cosa. Pero eso no es que se haya curado de tener autismo, eso es que era otra cosa. Es que hubo un profesional que dio mal un diagnóstico en un momento puntual y acabamos cayendo en dietas que no tienen sentido, quitarle el gluten a niños que no son celíacos que es una cosa absolutamente nociva para su salud. Insisto, porque nos seguimos viendo huérfanos. Eh, ¿Cómo encontrar esas, esas, esas personas que te ayuden un poquito en su momento inicial? Yo suelo recomendar que vayan a asociaciones de padres, fíjate. Cuando me viene gente en esa fase inicial de me acaban de dar el diagnóstico o lo sospecho que, o me lo van a dar pronto, ¿qué hago que no sé dónde dirigirme? Que es la duda más habitual. Y siempre suelo decir, mira, yo es que en Sevilla no conozco, pero vete a la asociación de pares que tengas al lado e intenta tener muy en mente eso, que esto no se es cura, que cualquiera que te prometa una curación es mentira. No sé tú qué les dirías como profesional más allá de eso. Yo ahí creo que hay 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 dos momentos que son importantes. Uno es que creo que el acompañamiento emocional es muy importante y el acompañamiento emocional te lo puede dar La gente está en condiciones similares a la tuya, por eso la parte de las asociaciones es importante, porque te relacionas con personas que entienden desde la vivencia emocional lo que te está pasando. Y luego está la parte como efectiva, ejecutiva. Que es. Sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué es importante? Todo lo que sea desarrollo de competencias de comunicación. Entonces, todo lo que promueva que él vaya a desarrollar unas competencias de comunicación es importante. ¿Qué pasa ahí? Que el pronóstico no lo sabemos. Es muy difícil saber desde el principio y más en un diagnóstico temprano como tu caso, ¿va a hablar? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo se va a comunicar? Eso es muy difícil saberlo. Pero lo importante es tener herramientas, tener herramientas para comunicarse. Los pictos son una herramienta, los signos son una herramienta, lo bimodal es una herramienta. Porque cuando yo no puedo comunicarme es cuando... En un alto porcentaje se dan dificultades de conducta, porque yo no puedo decir lo que me pasa, no puedo expresar que esa luz me molesta, o que está haciendo mucho ruido, o que me pique el jersey, o que tengo dolor de estómago. Entonces hay que dar herramientas para comunicarse. Yo creo que eso es clave, las herramientas para comunicarse. Estoy completamente de acuerdo. Y el leer mucho, pero leer bien, leer de experiencias de familias, leer qué ha funcionado, qué ajustes puedo hacer. Yo creo que el. Las personas con autismo están dentro de una familia que también tiene vida de familia, ¿no? Y tiene hermanos y tiene abuelos y hay que seguir yendo de vacaciones y hay que ir a la compra y hay que hacer un montón de cosas. Entonces esa persona tiene que hacer parte de ese sistema. No podemos condicionar todo a esa condición, porque entonces no le estamos dando las oportunidades de relacionarse y de hacer la vida normal, ¿no? Lo que llamamos con vida normal. El término normal no me gusta, sí, sí. pero lo que llamamos con vida, pues de rutina de todos los días. Entonces sí que es importante tenerlo en cuenta el cómo incluirlo dentro de todo lo que hacemos. A mí me llama mucho la atención que el autismo que no está asociado especialmente a dificultades motoras, por ejemplo, eh, sí que me encuentro a veces adolescentes o adultos que las familias te dicen es que no sabe poner una lavadora o no hace su cama. O les cojo la ropa y dicen, bueno, pero esto no tiene que ver con, no que ver con el autismo, esto es otra cosa. Eh, de hecho, alguna vez escuché en una conferencia a alguien que decía: si un niño es capaz de manejar un smartphone, es capaz de poner una lavadora, y es capaz de poner un lavavajillas, y es capaz de ir a la compra. ¿no? Entonces, también esa, eso es importante, esa parte de autonomía, con los apoyos que requieran. Pero si esa parte de hacerlos vivir el día a día, hay que ir al banco, hay que ir a la peluquería, hay que. Ir a casa de los abuelos en Navidad, ir a un centro comercial, con los apoyos que requieran, repito, pero hay que salir. Cada vez más pasa, pero todavía sigue pasando que muchas familias que tienen una persona con autismo no salen, no quedan con amigos, no se van de vacaciones, o lo hacen muy poco, o no tan lejos como quisieran, o no tantos días como quisieran, porque tienen miedo. Yo creo que en gran medida es miedo. Tampoco es fácil, eh, tampoco la sociedad lo pone fácil. A veces es, es complicado. Tú te encuentras con un niño que con tres, cuatro o cinco años tiene rabietas, tiene problemas conductuales ante determinadas circunstancias y todavía a esa edad más o menos lo puedes manejar, pero cuando eso puede pasar con 10 11 12 o dieciséis años, las familias realmente tienen miedo de, de salir a la calle, sobre todo si, si necesitan todavía en momentos puntuales ejercer fuerza para tenerles bajo control. Es, son cosas que asustan, pero yo ahí siempre digo que hay que intentarlo. Es, desde el blog yo intento normalizar eso, o sea, intentar hacer ver que hay actividades que se pueden hacer y que hay que intentar hacer. Hay cosas que no. Te voy a poner un ejemplo. Me gusta ir mucho con mi hija al cine. A Jaime no le gusta nada ir al cine. Lo de entrar en unas salas oscuras y estar viendo una película no quiere. Eso obliga a lo mejor a veces a separar la familia y que pues, yo me vaya con mi hija al cine y Jaime esté entretenido en el parque, en el columpio con su padre. Pero otras cosas que no sabe si le van a gustar o no, por lo menos hay que intentarlo. B. A lo mejor duras cinco minutos y te tienes que volver, pero por lo menos lo has intentado y ya lo sabes. A lo mejor te sorprendes y descubres que estás allí un montón de tiempo pasándolo muy bien y mira qué bien. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque hay veces que esto implica unos gastos, una organización de tiempo y demás y y experimentar siempre al es algo que está a nuestro alcance, pero siempre que se pueda, yo creo que hay que intentarlo. Hay que hay que salir de casa y hay que llenar de la la casa de gente, que es una cosa que yo también creo que que les enriquece. Por ejemplo, en mi casa todos los miércoles vienen un montón de niños a jugar. Nos gustan mucho los juegos de mesa y los juegos de rol. Y tenemos amigos que tienen niños de la edad, compañeros de mi hija, y yo procuro que todos los miércoles por la tarde, que es un día que tenemos libre de tareas y terapias y demás, se llene la casa de niños. Y Jaime los mira y se ríe y está pendiente y yo creo que le ayuda. Y ayuda a esos niños y a esas personas que vienen a casa que entiendan también pues, que Jaime tiene autismo, que no pasa nada, normalizar toda la situación. Porque luego hay gente también que no solo que no salga de casa o que le cueste mucho salir de casa, sino que le cuesta mucho también invitar a gente a casa, que entre gente en su casa. Porque mi niño se comporta raro, porque de repente Hace esto o chilla de esta manera o, o come y no es muy agradable de ver porque lo hace a su manera o una especie de vergüenza también que hace que no inviten a la gente a su casa y yo muchas veces digo eso digo oye hay que salir y hay que intentarlo pero también hay que traer a la gente a tu casa y que lo vea y que igual que lo harías si el niño no tuviera una discapacidad igual que harías fiestas de pijamas igual que harías quedadas con amigos en casa y insisto es mucho más fácil decirlo y hacerlo es como todo en esta vida pero bueno hay que saber el ideal pero luego intentar llegar hasta él pero ahí tú tocas algo importante y es que si si entendemos que el autismo está relacionado con dificultades para, para relacionarme socialmente para la interacción social es cómo aprendo a relacionarme pues haciéndolo es como cómo aprendes a bailar bailando viendo un tutorial no lo vas a aprender Efectivamente. cómo aprendes a hacer otras cosas haciéndolas entonces si no hay espacios de interacción va a ser muy difícil aprender esas habilidades porque son habilidades y esto ya te lo digo con los adultos que no existe un manual no 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 existe un libro de eh, cómo cómo debe ser no no hay que hacerlo hay que hacer entrevistas de trabajo para saber cómo se hacen las entrevistas de trabajo y en eso les damos soporte entonces hay que hay que buscar esa relación también entiendo y esto ya estamos hablando anterior a las vacunas, durante mucho tiempo se culpó a las familias. La teoría de la madre nevera, sí. el psicoanálisis, se culpó a las familias. Entonces yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta. Eso que... Es un abordaje que hay que intentar evitar si todavía nos encontramos con un profesional, yo también lo digo, nos encontramos con un profesional que tiene que intenta buscar los traumas ocultos, y de verdad no, o sea, no tiene nada. Hay que mirar al futuro y no al pasado. Y además porque yo creo que en eso las familias específicamente de personas con con autismo han sido muy maltratadas en sentir que era su responsabilidad. Y a veces cuando hablas de las rabietas y demás, es verdad que no es fácil porque la gente tiende a juzgar, ¿no? O cuando dicen, "Uy, cómo se es... mira que no lo controla, mira que eso es otra cosa que yo estigmatiza de decir en el autismo, no hay nada visible. Si sí. tú ves a un niño tú vas paseando, vas haciendo por la calle con un niño que va en una silla de ruedas, que tiene claramente síndrome de Down o algún otro trastorno que es visible, que tiene rasgos, un fenotipo tiene rasgos determinados y la gente lo disculpa más. Si el niño tiene un comportamiento disruptivo en algún sitio, dicen, es que al niño le pasa algo, es sí. claramente le pasa algo. Pero cuando tú vas con un niño con autismo y además es probablemente el trastorno más frecuente con el que la gente se puede cruzar. No se nota. Tú si ves a mi hijo caminando de mi mano por la calle, es un niño rubio guapísimo, normal, que aparentemente no tiene nada. Si el comportamiento que tiene en ese momento es lo que la gente tacha de erróneo, enseguida juzgan, enseguida dicen es un mal educado, no le están criando bien, eh, fíjate a esa edad con una rabieta, si yo fuera su padre, porque enseguida todos somos padres de todo el mundo y sabemos lo que hay que hacer. Y no se paran a pensar que a lo mejor están juzgando, que juzgar es muy rápido y muy fácil, pero, pero no es siempre lo más acertado, y a lo mejor a ese niño le pasa algo que no es visible y que ellos no saben, que los padres lo están en ese momento intentando manejar como mejor. pueden y deben y que, y que lo más que pueden hacer es callarse o darle el apoyo justo y necesario sin entrar en más valoraciones y mucho menos en críticas, expulsiones de sitios y demás, que también pasan También pasa. Te voy a contar una anécdota. En el Museo de Arqueología de aquí de Madrid, A mi hija le pusieron un, un trabajo sobre Egipto y decidimos ir todos en familia a recorrerlo. A Jaime, que tiene autismo, recorrer el Museo de Arqueología viendo sarcófagos y demás, pues no es una cosa que le llame mucho la atención, obviamente. Para motivarle y que fuera tranquilo y contento paseando con nosotros, eh, yo llevaba regaliz rojo en el bolsillo y le iba dando pues, trocitos de regaliz a ratitos y tal, y íbamos tan contentos. Se me acercaron a recriminarme que dentro del museo no se podía comer. Y no podía darle alimento al, al niño. Yo le expliqué entonces a la persona que mi niño tenía una discapacidad y que eso lo estaba haciendo precisamente para poder recorrer el museo y que eran trocitos de regaliz duro, que eso no iba a manchar nada ni iba a estropear nada. En el momento en el que yo dije eso, la actitud de la persona cambió. Pero probablemente si esa persona no se hubiera acercado a mí a interesarse sobre por qué yo estaba comportándome de esa manera, se hubiera quedado con. Mira qué maleducada es esa señora que está ignorando lo que está poniendo aquí, de que no se puede dar de comer a nadie y está dando de comer al niño. Es un ejemplo muy tonto, pero que indica una dificultad que tenemos los padres con autismo. Se llama la discapacidad invisible. Sé que el autismo no va vinculado siempre a discapacidad y yo siempre tiendo a hablar de discapacidad porque es verdad que, que mi hijo sí que la tiene. Pero es invisible y eso no siempre facilita las cosas en el día a día. Es, es una cosa que, que añade un poquito de complejidad todavía más a un trastorno que ya es complejo de por sí lisa una cosa que me gustaría preguntarte es qué te preocupa de la educación de tu hijo sé que es una pregunta muy grande pero tú como madre qué ves ahí como más importante en cuanto al tema educativo título personal eh, y puede parecer algo muy obvio y muy que se puede pasar por alto pero lo que me preocupa es que el entorno educativo en el que esté jaime esté yendo feliz contento y, y que transcurra de manera armoniosa su día a día igual que con mi hija Quiero que ella vaya a un centro en el que vaya contenta, feliz, motivada y su día a día también, también transcurra plácido y armonioso, porque creo que es la base para luego todo lo demás. Mi hijo va a un colegio específico para niños con autismo. Lo que quiero es un plan individualizado para él, que es muy importante, porque a lo mejor mi hijo no hace mucho caso a los pictogramas, que es uno de los sistemas que se usa para, para que estos chicos se comuniquen, y es algo que es así, lo hemos comprobado. Es un niño al que los pictogramas no ayudan demasiado, no lo mira demasiado, pues en su centro han utilizado fotografías en lugar de pictogramas y a lo mejor todos sus otros cuatro compañeros de clase están usando pictogramas, pero a él eso no le va. Entonces, ese es un ejemplo. Esa, esa educación que, que no intenta llevarles a todos por el mismo camino, aunque es lógico que intenten llevar un sistema unificado, sí que es algo importante. Con Jaime, en el nivel en el que está, me interesa que trabajen las necesidades que nosotros planteamos como familia. Si yo le planteo que como familia es interesante desarrollar estrategias para que él en casa tenga cosas que le entretengan, que le diviertan, que sean constructivas, pues eso es un tema que a lo mejor hay que trabajar en, en el colegio. Si yo les comento que me parece importante que con la edad que está entrando, que son ya casi 12 años, el deporte y el gastar energía mediante el deporte es algo que me parece relevante y que, por ejemplo, en casa nos gusta salir a correr y nos gustaría poder salir a correr con él, pues a lo mejor pueden trabajar con él eso, el que pueda, pueda salir a correr con nosotros. Esa atención personalizada y esa atención a las necesidades de la familia, el escuchar lo que la familia le transmite al profesional, yo creo que es clave. Y luego, por supuesto, confío en ellos, en que ellos son los profesionales y que ellos son los que tienen que saber cómo abordar llevar al máximo posible pues, la comunicación, la autonomía en el día a día, el vivir inmerso en el mundo en el que le ha tocado vivir, en el que hay que ir a la peluquería, en el que hay que entrar en el metro, en el que hay que superar tiempos de espera. Eso por el nivel en el que está mi hijo. Obviamente, si mi hijo fuera otro y sus circunstancias fueran otras, a lo mejor te estaría contando otras cosas, aunque yo creo que muchas coincidirían, ¿eh? muchas serían, serían comunes. Y la verdad es que... Yo he tenido suerte, yo creo, con los profesionales que me han tocado en suerte, porque todos han mostrado implicación y, y agradecido muchas veces, porque creo que es una labor ingrata e invisible la de los profesionales de enseñanza de niños de educación especial, que dedican mucho tiempo, que es algo que quema muchas energías, que muchas veces las familias no les apoyamos como deberían, sino todo lo contrario. Creo que a veces las familias somos responsables de que haya habido muchos buenos profesionales de la enseñanza quemados y desilusionados antes de tiempo porque se ven entre el martillo de la familia que exige y que a lo mejor no entiende y el de la administración que no provee de recursos, la falta de tiempo. Hay que apoyarles, yo creo que hay que darles más cariño del que se les está dando en líneas generales. No sé tú qué consejos le darías a los profesionales de la educación que tratan con niños con autismo, no ya solo como mi hijo en educación especial o específica, sino en, en ordinaria. A mí el término consejo me, 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 me parece muy grande, pero sí que me gustaría. Pensar más como en las recomendaciones que también oímos de las familias. Hablabas de la individualización y yo creo que es clave, porque bueno, pues cada ser humano es distinto. También pones al otro lado los recursos que tienen a veces los maestros y tienes 25 en un aula, que uno tiene autismo, dos tienen otra cosa, o sea, y cuatro que no se quedan quietos, y siete que... Entonces a veces es difícil eh, llegar a un punto donde puedas atender esa individualidad. Entonces también tiene que, tener, tiene que contar con recursos desde la formación. Desde cómo en las universidades los preparamos para que puedan atender a la diversidad, recursos en su centro, cuántas horas necesitan, cómo se pueden ajustar, obviamente motivación. Yo creo que cuando te encuentras un profesional implicado, casi que estás del otro lado, ¿no? Sí. Ya al otro, bueno, vendrá, pero cuando te encuentras alguien que. Está dispuesto, que está dispuesto incluso a sacar de su tiempo para hacer materiales, para generar alternativas, para generar actividades. Yo creo que eso es una ganancia muy importante. Y por otro lado, creo que es eh, importante entender que la escuela no solo es un lugar para aprender conocimientos, sino es un lugar para aprender otras cosas. Todo lo que has dicho al final es todo lo que puedes aprender para estar en comunidad, para estar en sociedad. No solamente las matemáticas o las ciencias o los países o los ríos, sino todo lo que tienes que aprender para participar en una sociedad. Y otra cosa importante es que los ajustes que puedes hacer en un aula, cuando tienes un niño con autismo, le sirven a los otros niños. Yo tengo hijos que no tienen autismo, pero en casa hay pictos, hay dibujitos de es la hora de comer, de es la hora de irse a la cama y les funcionan fenomenal y no tienen dificultades de comunicación, pero sí que les ayudan a anticipar lo que va a pasar. Con lo cual no hay que, no que tenerle miedo a las adaptaciones. Las adaptaciones pueden ayudar a que otros niños entiendan mejor lo que pasa en el día a día. Son aumentadores, son herramientas buenas para todos. Mi hija era un bebé cuando empezamos a trabajar con Jaime y le introdujeron el sistema de signado de Benson Sefer, que es una cosa como muy técnica, pero básicamente es que como era muy pequeñito y no hablaba, eh, con signos nos pedía cosas, tú lo sabes bien. O sea, sigui, con signos incluso adaptados, ni siquiera los signos oficiales. Hacía así y significaba galleta. Eh, pues doncs, Julia siendo bebé, con ocho o nueve meses, la tenemos grabada en vídeo, pidiendo galleta. Era imposible que con ocho o nueve meses dijera galleta, pero estaba haciéndose entender. La chica que venía a tratar a Jaime nos la grabó en vídeo para llevarlo a un congreso y enseñarlo. Hay guarderías que están incluyendo estos sistemas con los niños, que no tienen ninguna dificultad, porque se considera estimulación también para ellos. sí Y luego lo que te aporta, yo creo, vamos, que tus hijos estén en un entorno diverso y desde el principio acepten con naturalidad y entiendan esa diversidad. Yo no he encontrado ningún niño que viniera a mi casa y que no haya asumido con toda la anterioridad del mundo que Jaime tenía autismo y se comportaba de esa manera. Muchas veces los problemas los tenemos los padres. Luego también es verdad, eh, fíjate, una mamá bloguera <laughs> de estas que tiene muchos seguidores en redes sociales, me mm. llevo muy bien con ellas, un encanto, me hablaba de dos casos que le habían contado de niños con comportamientos disruptivos en clase, que interrumpían, que incluso pegaban a otros niños y demás, y, y que cómo se gestionaba eso planteaba esta, esta polémica de, de es que mis niños tienen que verse perjudicados porque haya un niño con, con el problema que sea que tiene estos comportamientos y yo le decía es que estás enfocándolo mal es que lo que pasa es que ese niño debería tener los recursos necesarios encima para que todos esos, todos esos problemas no pasaran y a esos niños debería haberseles informado igual que a las familias de lo que le pasa a ese chico para que también entiendan lo que está pasando porque no se les había explicado tampoco. es es un tema complicado porque nos estamos encontrando en el día a día con que la teoría la conocemos, sabemos el ideal, hay maestros con mucha motivación, con muchas ganas Pero luego la realidad es que yo no he visto ningún sitio en el que de recursos puedan decir no hay ningún problema estamos bien tenemos todo lo que necesitamos todo funciona a las mil maravillas porque nos dan o sea tenemos todos los recursos que hacen falta yo no conozco ningún sitio en el que todavía esté esté la cosa así ni ordinaria ni en especial ni en específica de hecho yo creo que esa elección nunca es la elección perfecta a mí a veces me preguntan pero entonces los niños con autismo deben ir a un colegio de educación especial ¿Los niños con autismo deben estar en, en un aula? El otro gran debate. El otro gran debate. Bueno, primero creo que la, la inclusión es un derecho, ¿no? que todos podamos participar, pertenecer y ser valorados en nuestra sociedad. Y eso creo que la escuela ahí hace una labor importante. Eh, pero también creo que es una decisión muy personal. Y es una decisión personal, no solamente hablo de la familia quien decide, sino cada persona y sus circunstancias hacen que en un momento vital esa decisión pueda ser pues, un colegio de educación especial donde tienes cinco niños por aula, donde tienes dos profesionales, donde tienes una especialización, o un colegio donde a lo mejor tienen 20 y tienen un solo profesor y los recursos que tienen. Es una decisión difícil y creo que, el, que quien te da la pauta es el niño en ese caso, ¿no? Es, es qué necesita dónde creo que podría estar mejor y cuáles son los objetivos que quiero como familia. Porque a veces también, como profesional, te encuentras familias que cuando estás intentando, por ejemplo, eh, eh, trabajar, que el niño se incluya en un juego, ¿no? que sea capaz de llegar a un grupo y lograr que le inviten a jugar. Eh, y a veces te encuentras que a lo mejor la prioridad para la familia en ese momento son las matemáticas. Entonces, bueno, sí. Pues, tenemos que llegar a un punto en que las necesidades a nivel social y de comunicación tengan un impacto eh, y valorar bueno, esas necesidades digamos, de conceptos que tan importantes son ahora, ¿no? o que tanto le van a permitir el, el relacionarse, el tener un grupo de pertenencia, el tener amigos, el jugar, el disfrutar. Entonces sí que creo que es difícil porque tiene que haber ahí un encaje. Y luego lo que hablabas de los recursos, ¿sabes? Ese es un tema de recursos. te encuentras eh profesores con toda la implicación del mundo que no tienen horas físicas para poder atenderles. O que este año les toca aquí, el otro año les toca aquí, el otro año les toca en otro y sí. el pobre va un poco poniendo semillas, pero no llega mucho más como en muchos temas del autismo, no hay una respuesta tajante para todos. No, no lo hay. Ha. Está claro que depende de cada familia, cada circunstancia, del lugar de España en el que se encuentren, de, de muchísimas cosas. Sí que es verdad que mi experiencia como familia y, y, y hablando con otras familias, es que la escolarización realmente es una parte que para muchos es un horror, una pesadilla y un dolor de cabeza así de claro es. En primer lugar, porque muchas veces el diagnóstico te llega cuando tienes que tomar la decisión de en qué colegio, en qué centro escolar meter al niño, porque te llega en torno a los dos, tres años, o te llega un poco más tarde cuando está en infantil, pero también afecta a esa decisión de le cambio, le llevo a otro sitio. Los dictámenes tardan en llegar, o sea, que, que miren a ver cuál es la opción ideal, unos expertos para tu hijo es una cosa que no, no, no es para el día siguiente, desde luego. La cantidad de colegios que hay a tu alcance se reduce notablemente cuando tienes un niño con unas necesidades especiales. Y luego está el debate de claro de la inclusión o el específico o el especial. Yo soy una defensora a ultranza de la inclusión, creo que es a lo que se debe aspirar. O sea creo que es el objetivo, porque es, como tú decías, a lo que toda persona tiene derecho. Yo querría que mi hijo fuera al mismo colegio que mi hija. No solo ya por una cuestión de intendencia familiar, que también, pero, pero sería lo ideal. Pero es ideal estamos muy lejos de haberlo alcanzado. O sea, la inclusión real no se está dando en este país en ningún caso. Solo por lo que yo he visto, con los niños que curricularmente van mejor. O sea, mi experiencia es que la mayoría de los niños en infantil entran en centros inclusivos, o sea, centros ordinarios, con distintos tipos de apoyos y demás, pero entran todos ahí, casi todos. Y luego, según van sumando cursos y la exigencia curricular aumenta, si ese niño no es capaz de dar respuesta a eso, o si tiene comportamientos muy disruptivos, que no hay recursos ni medios ni manos para manejar en el centro, son niños se van descolgando, van cayendo y van cayendo a la especial, que es donde hay ratios más pequeñas, a lo mejor son cuatro o cinco niños por clase solo, profesionales más preparados y acaban casi todos ahí. Al instituto llegan muy pocos realmente. Llegan los que están realmente en lo más alto del espectro y, y lo han podido gestionar además mejor. Eso no es una inclusión, de verdad. O sea, eso, es, eso es la clara respuesta de que no se está dando esa, esa inclusión. que parte de que no se destinan recursos, es que al final es eso lo que hay, o sea, que no se destinan recursos. Con lo cual siendo defensora ultranza de la inclusión, también soy realista y mi hijo desde tercero edad de infantil va a un centro específico, que es un centro en el que los niños que hay dentro tienen autismo y nada más, o sea, no tienen ningún otro tipo de discapacidad. Porque por la vía pública lo que se nos ofrecía era un centro especial, que son centros en los que hay niños con distintos tipos de discapacidad. Y esta opción que yo tengo del centro específico la hay en Madrid, pero además en otras zonas de España tampoco existe esta opción. Uh -huh. De hecho, en diferentes comunidades autónomas se gestiona de diferente manera también. Es un tema muy complicado que a las familias nos produce muchísimos dolores de cabeza, que además estamos vendidos mucho al, al maestro que te toque al otro lado, que como tú decías cambia. Entonces es como este año bien, al año que viene regular, al siguiente mal, la línea de trabajo que llevaba mi hijo ha desaparecido de repente, volvemos para atrás. Al final todo eso, en el específico en el especial, tienes un poquito más de seguridad de que sí se va a seguir una línea más, más estándar, que también es un motivo por el que muchas familias, aun creyendo en la inclusión, acabamos aquí. Yo ahí lo que suelo decirle a las familias es que no se cierren en banda a nada, que piensen siempre en lo que es mejor para su hijo, que no, no se les puede dar un consejo cerrado de para ti coincido contigo. Lo mejor es esto, lo mejor es esto otro. Tienes que decidirlo tú en función de cómo sea el centro, cómo sean los profesionales que hay en él, cómo es tu hijo, cómo son tus circunstancias, dónde vives, qué otras alternativas tienes alrededor. Pero de verdad, ¿eh? es un quebradero de cabeza y yo creo que si tenemos distintas batallas, distintos retos por delante, muchos, por desgracia, para conseguir que los derechos de nuestros hijos sean respetados como deben, probablemente el primero y principal al que yo le pondría el foco. Es el, tema, es el tema educativo. Al nivel en el que yo estoy ahora, ¿eh? soy consciente de que en la vida adulta, a mí hay gente que me lo ha dicho, dice, si te parece que ahora lo de la educación es un problema, prepárate cuando se acabe la <laughs> etapa de enseñanza obligatoria y, y tengas un adulto con autismo en casa al que tienes que dar una, una respuesta también a sus necesidades. Porque entonces el desierto es absoluto, también me lo han contado. Pero yo es lo que conozco y lo es que, lo que controlo ahora un poquito más. Realmente yo creo que la, la batalla principal está ahí, o sea, sigui, está en la educación que se le da a nuestros hijos. Yo es lo que he visto. Tienes un chico de 13 años que tiene Asperger. Que los deportes de equipo, fatal. O sea, sigui, sé que todos los niños juegan al fútbol, pero yo no, porque no me entiendo, porque eso de pásame la tuya mía es como sí, sí. no. Eh, que además suelto respuestas cortantes no entiendo las bromas que me estás haciendo. Si, si yo a esos chicos, a esos compañeros de 13 años de ese chico, no les digo nada, va a ser el tío raro, el borde. En cambio, si yo a esos chicos les digo, oye, no, que a este chaval lo que le pasa es esto, es que tiene Asperger, automáticamente es como, ah, que no es que fuera tonto ni raro, es que le pasaba esto. Y, y todo es mucho más fácil. Y en el entorno laboral, la mi experiencia, por lo que me han contado, ha sido semejante padres lo mejor que han sido diagnosticados ya ja en la cuarentena porque sus hijos han sido diagnosticados que es una cosa que me he encontrado varias veces cuando el niño de repente recibe el diagnóstico de asperger entonces el padre se mira a sí mismo y dice uy a ver si esto de mi hijo es lo que tengo yo también van lo miran le ayuda a entenderse a sí mismo le ayuda a a explicar muchas cosas que le habían pasado, lo cuenta en el entorno laboral, se atreve a dar ese paso y le pasa igual, que, que de estar medio aislado, de haber sido malentendido muchas veces, sí. lo que recibe a cambio es más apoyo, más comprensión. Puede que también, que eso es contra lo que hay que luchar, pues le caiga con mito encima, le caiga alguna etiqueta que sobraba antes de tiempo, pero yo creo que merece la pena el, el riesgo. es muy complicado animar la gente a dar este paso porque lo tienen que dar voluntariamente porque ellos están convencidos de que deben darlo, no porque alguien se lo diga. Pero yo sí que estoy por la labor de contárselo. Y en los colegios, los niños que están más afectados, a veces también pasa que los colegios no informan a las familias, a las familias de los niños. Puede que incluso a los niños sí se lo hayan más o menos adaptado para que entiendan que ese compañero es diferente, pero no han dado el paso más allá de les famílies, també, mira, a las familias, contarles también, oye, mira, en clase hay ha un niño que le pasa esto, que sepáis que no pasa nada y darles un poquito de, de divulgación bien entendida. Y tampoco es algo que se, está, que se está dando mucho, por lo que yo he visto. Y yo creo que se debería. Entonces sí que es importante el, el, yo creo que dar ese paso, ¿no? El medir qué tan, y, qué tanta relación tengo con esa persona y por qué es importante que lo sepa. Yo un consultor que me preguntaba es que no sé si decirlo o no. Entonces hicimos como categorías, ¿no? Es como la chica del supermercado no es necesario que lo sepa, salvo que te pase algo en el al supermercado. Pero esa no. Pero tu compañero de trabajo sí, porque a lo mejor puede entender o puede eh, también aprovechar el que tú Percibas de una manera distinta, ¿no? A veces, es fascinante a veces cómo perciben las situaciones sociales y los entornos. Es, es muy interesante cuando te sientas a eh, los que te pueden explicar cómo, cómo lo ven, pues cómo perciben lo sensorial, cómo perciben las interacciones, cómo perciben a veces lo erráticos que somos, sí. las personas que no tenemos ese diagnóstico. Entonces, sí que es muy interesante, lo puede enriquecer. Desde el entorno laboral, lo que vemos es que. Claro que pueden hacer un trabajo productivo y de calidad, pero además enriquecen el entorno. Y ese enriquecer el entorno es lo que nos va a permitir a largo plazo que el autismo haga parte de nuestro día a día, no, de nuestra... no solamente en las familias, sino, en... sino a nivel social. Pero entiendo ese miedo, porque a veces las etiquetas hacen daño. Me pasó, un... y es una anécdota muy pequeña en educación, una familia me cuenta que el... la profesora, para motivar a, a sus... A su clase, estoy segundo de primaria, había dividido la clase en los tontos y los listos. Ay, pero no. Directamente no les decía los tontos y los listos, pero eran como los guays y los no tan guays, ¿no? A día de hoy. A día de hoy, Ay. sí. Lo que decía la profesora, porque yo me reuní con ella, era que era una estrategia de motivación, ¿no? Porque si estabas en un grupo querías pasar al otro. Digo, bueno, eso podrá aplicar a algún alumno, pero habrá otro que ya desde ahora se sienta etiquetado como tal para toda la vida y diga, pues ya, ¿para qué me voy a... O sea, si no lo entiendo, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces sí que es importante el que a veces usamos esas herramientas creyendo que son de motivación y no lo son porque están afectando. Entonces cuando yo he tenido una historia de fracasos escolares, laborales, de relaciones, demás, sí que es importante el, el que el diagnóstico me ayude a entender por qué me pasa eso. no solo porque me pasa sino bueno, ya ja que lo sé, qué ayudas, sí, qué ja ayudas necesito, pero entiendo también el temor de de esa etiqueta para siempre. Por eso hay que divulgar también lo que lo que hablábamos al principio de la charla, que hay que ver a la persona. Hay sí. que ver a Juan y hay que ver a Laura y tendrán TEA, tendrán Asperger o tendrán autismo pero son Juan y son Laura que le gustan unas cosas, le tienen un carácter unos más tranquilo, otros más y no todos explica, eso es una guerra mía también vivir. No se explica por el por el autismo, igual que a mí no se explica todo de cómo soy yo por el hecho de que sea de Asturias, no no tiene que no, no ver. Eh, habrá cosas que marquen mi carácter, pero soy mucho más complejo. Todo ser humano es muy complejo y ellos son seres humanos como tú y como yo. Y es verdad que la etiqueta a veces tiene tanto peso que tapa al ser humano, que ya no vemos a Juan y ya no vemos a Laura. Estamos viendo a la Asperger y, y no puede ser, no puede ser. Ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, Belisa. Ha sido un honor y un, un placer las dos cosas. Igualmente, me ha encantado verte eh... Tan natural y tan abierta, con algo tan personal como la vivencia de, de tener un hijo con autismo, pero creo que ha logrado, por lo menos en mí y supongo que en, en muchas personas, el sentirse abierto y tener más ganas de saber sobre autismo. ¿Sí?